¿Y qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Y hoy voy a estar viendo el título. Vamos a hablar sobre el nuevo, sobre el nuevo horario del canal. Madre mía, que me trabo. Sí, ha llegado PES 19, ha llegado FIFA 19. Hace ya una semana que salió FIFA. No hemos subido PES en toda esta semana, pero bueno, ya a partir de la semana que viene, a partir de mañana, volverá PES al canal. Bueno, mañana no, pero bueno, ahora lo veréis, ¿no? Va a volver PES al canal con la Liga Master del Barça. Y con la nueva Liga Master, ¿vale? Que todavía no sabéis cuál es, yo sí lo sé, yo ya lo tengo decidido, pero vosotros aún no sabéis cuál será esa nueva serie, ¿vale? Que veréis, pues ahora lo comentaré. Pero antes de eso, deciros que, no sé, comentaros un poco, ¿no? Lo que ha sido el inicio de FIFA, ¿no? Estoy subiendo tres modo carrera, ya lo estáis viendo, el Madrid, la Juve y el modo carrera Trotamundos, ¿no? Donde vamos a ir cambiando de equipo, de momento hemos empezado por el Fulham. Y la verdad es que las tres series os han gustado, ¿no? Pero sí que es verdad que esperaba muchísimo más apoyo en el canal del que hemos tenido en esta primera semana, semana y media de FIFA 19, la verdad, estoy desilusionado, no me ha gustado demasiado. Porque esperaba más, sobre todo al principio, ¿no? El año pasado nos fue muy bien, FIFA 18 funcionó muy bien. Y me he dado cuenta de que se repite, ¿no? Se repite lo que se ha repetido en los últimos años, ¿no? FIFA 16 funcionó muy bien, en su momento fue lo más visto de mi canal. Salió FIFA 17, fue un desastre en comparación con el 16. Llegó FIFA 18 y de nuevo, al igual que pasó con FIFA 16, se convirtió en lo mejor del canal. Y ahora ha salido FIFA 19 y vuelve a ser mucho peor de lo que ha sido FIFA 18, ¿no? Es una dinámica que se vuelve a repetir, como digo, como pasó con FIFA 16 y 17. Y sinceramente no entiendo el porqué, ¿no? No le encuentro una explicación. Si alguno de vosotros la sabe, pues no sé, que la diga en comentarios. Es que sinceramente no entiendo qué es lo que ha fallado, ¿no? Por así decirlo. Para que FIFA 19 no haya funcionado tan bien como funcionó en su momento hace un año FIFA 18, la verdad es que no tengo ni idea. Y estoy bastante desilusionado con eso, ¿no? Hombre, yo he estado buscando y una de las razones puede ser el hecho de que yo haya empezado a subir FIFA tan tarde, ¿no? Porque cuando empecé yo a subir modo carrera con el Madrid de FIFA 19, había ya muchísimo modo carrera del Madrid. Había como 2-3 modo carrera del Madrid ya subidos de FIFA 19 con varios episodios, ¿no? Gente que tenía la Xbox con el EA Access o incluso que tenía la edición de Play, pero bueno, con la edición Champions esa que te daba el juego 3 días antes. En fin, no sé por qué habrá sido, pero no me ha gustado nada, sinceramente, y estoy desilusionado ahora mismo, bastante desilusionado con el canal, pero bueno. A ver si a las próximas semanas, nueva serie ahora de Liga Master, y cuando vaya entrando ya fuerte en los modos carrera, volvemos a activar esto un poco, ¿no? En fin, como decía, tenemos nuevo horario del canal. Y este año, en vez de coger 7 series para 7 días, he decidido coger 5 series, ¿vale? Vamos a tener 5 series diferentes y las vamos a repartir en los 7 días de la semana, evidentemente. Y nada más, sin más, voy a enseñaros el horario, ¿vale? Que va a ser este que vais a ver aquí. Vale, igual no veis nada. No, igual no estoy viendo nada. Bueno, da igual, os lo pondré en pantalla, ¿vale? Os lo iba a poner ahora mismo, pero no. No, pensaba que lo tenía preparado, no lo tengo preparado. Tranquilidad, da igual. Os comento, seguiremos teniendo el camino, ¿vale? El camino va a seguir estando hasta que acabe, ¿vale? Y también tendremos vídeos de Ultimate Team, tendremos directos también de Ultimate Team, de MyClub, ¿vale? Tendremos vídeos y directos de MyClub, eso los vamos a tener siempre, ¿vale? Ultimate Team y MyClub las tendremos siempre. No van a tener un día fijo ni nada, simplemente cuando a mí me apetezca subir algo de Ultimate Team, subir algo de Ultimate Team. Cuando me apetezca subir MyClub, subiré MyClub. Cuando me apetezca subir Clubes Pro, porque todavía no he subido Clubes Pro, ¿vale? Pero habrá Clubes Pro en el canal, pues subiré Clubes Pro, ¿vale? Esas son series que, bueno, pues no van a tener un día fijo ni muchísimo menos, simplemente pues las subiré cuando me apetezca, ¿vale? Ultimate Team, MyClub y Clubes Pro, ¿vale? Tres series, digamos, entre comillas, que vamos a tener siempre que a mí me apetezca grabar y subir un vídeo de eso. Y después tendremos, como digo, las 5 series, ¿vale? Las 5 series, también como digo, el camino, pues lo seguiremos teniendo hasta que acabe, ¿vale? Estos dos últimos días no hemos tenido vídeo de camino porque no tengo tiempo, ¿vale? No he tenido tiempo de seguir jugando y grabando el camino, pero seguiréis teniéndolo, ¿vale? Seguiremos teniendo el camino hasta que acabe. Y como digo, 5 series, ¿vale? Y van en este orden, ¿vale? El lunes tendremos modo carrera de Real Madrid, ¿vale? El lunes es el modo carrera de Madrid, eso siempre ha sido así. Pero es que además este año el modo carrera de Madrid también lo tendremos el viernes. Sí que es verdad que el viernes no es un gran día para YouTube, pero bueno. Modo carrera de Madrid, lunes y viernes, ¿vale? Había que cuadrarlo de esa forma, ¿no? Al final son 7 días, de los 7, 4 tenemos modo carrera y 3
Liga Master, por lo que he decidido que Liga Master sea martes, jueves y sábado. Y el resto de día, lunes, miércoles, lunes, miércoles, viernes y domingo tengamos modo carrera. Y lo he repartido así, ¿vale? Para que, digamos, los vídeos de modo carrera de Madrid pues estuviese lo más distanciado posible. Así que como estáis viendo ahí, modo carrera de Madrid el lunes y modo carrera de Madrid el viernes. Los martes, ¿qué tendremos los martes? Liga Master de Barcelona, ¿vale? La serie más importante de PES. El lunes tendremos la serie más importante de FIFA. El martes la serie más importante de PES, que también tendremos el sábado, ¿vale? Habrá una serie de PES que tengamos dos días a la semana. Y esa va a ser la Liga Master de Barça, ¿vale? Que considero que es la serie más fuerte, ¿no? Más importante. Y como digo, martes y sábado, Liga Master de Barça. El miércoles, modo carrera de nuevo. Y en este caso, modo carrera de la Juve, ¿vale? Sin más. Podría haber puesto el modo carrera de la Juve el domingo. Pero no he decidido poner el miércoles sin más, ¿no? No hay mucho más. El jueves, como digo, la otra Liga Master, esa Liga Master, que es la Liga Master X. Porque sí, ahora mismo yo no sé qué Liga Master será. Bueno, sí, yo sí lo sé, los que no lo sabéis sois vosotros y no os lo voy a decir aún. Pero vamos, Liga Master X, ¿vale? Liga Master que está aún por descubrir, vamos, el próximo jueves empieza, así que tampoco, tampoco hay mucho misterio. El próximo jueves, nueva Liga Master, ¿vale? Y bueno, pues ya veréis cuál es. El viernes, pues como decía, repite el modo carrera de Madrid. El sábado, repite la Liga Master de Barça. Y por último, el domingo, modo carrera de Trotamundos, ¿vale? Ese modo carrera que hemos empezado con el Fulham y que iremos cambiando de equipo todo el tiempo. Así que nada, resumen: lunes, modo carrera de Madrid. Martes, Liga Master de Barça. Miércoles, modo carrera de la Juve. Jueves, Liga Master X. El viernes, modo carrera de Madrid. Sábado, Liga Master de Barça. Y el domingo, modo carrera de Trotamundos, ¿vale? Será el horario del canal, ¿vale? Ese será el horario del canal, sin más. Son 7 días, os he repartido ahí las 5 series. Y como he dicho antes, el camino lo seguiremos teniendo en el canal hasta que acabe. Y Ultimate Team, My Club, Clubes Pro, que aún no he subido, pero voy a subir Clubes Pro, ¿vale? Todo eso lo tendremos en el canal. Y sin más, es que no hay mucho más que comentar. El equipo de Clubes Pro, pues está ya... lo tenéis por ahí, tío, Thunder Griffins, tenéis... No sé si tendréis no sé si tendréis el canal en la descripción. Quizá lo tengáis por ahí, no lo sé. Pero dentro de poco empezaremos a competir en la UFO, ¿vale? El equipo de Thunder Griffins. Y bueno, pues espero vuestro apoyo, ¿vale? Cuando empecemos y todo eso, ya os pondré por Twitter, os documentaré los vídeos, ¿vale? Que habremos empezado a competir y que podéis seguirnos en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para seguir los partidos del equipo y bueno, pues tío, tengo muchísimas ganas de empezar con ese equipo de Clubes Pro. Y ahora mismo es lo que más me ilusiona, ¿eh? Ahora mismo lo que más me ilusiona es eso, Clubes Pro, tío. Clubes Pro con los colegas. Y tengo ganas de competir en la UFO a ver qué tal nos va. Y si alguien quiere meterse, que me lo diga en comentarios, ¿eh? Porque sigue habiendo plazas libres, puede meterse todavía todo el que quiera. Y nos hace falta gente. Nos hace falta alguno que otro más, no nos vendría mal para tener ahí un poco de banquillo, ¿no? Un poco de banquillo no viene mal por si hay algún problema con alguno de los jugadores importantes. Sinceramente, no hay mucho más que comentar. Llevamos 8 minutos de vídeo, podría seguir alargando hasta los 10. Sí, podría seguir alargando hasta los 10, ¿por qué no, tío? Oye, van 8 minutos 20. ¿Qué tal? ¿Os están gustando las series? Sí, ¿verdad? A mí también. Hoy tenéis modo carrera a Trotamundos, de hecho lo habréis tenido ya. Este vídeo es a las 9, el otro será a las 7 seguramente. Sí, mañana modo carrera de Madrid, sí. Modo carrera de Madrid mañana. Sí, sí, el equipo suplente de momento no está funcionando muy bien, ¿eh? Los delanteros estoy viendo yo en la simulación que va muy bien este año, tío. Harry Kane no está funcionando nada mal. Después en otra serie, bueno, el vídeo de modo carrera a Trotamundos, si lo habéis visto ya, el delantero está funcionando bastante bien, está funcionando bien Vieto. Oye, no va nada mal, ¿eh? Este año las simulaciones parece que son un poco diferentes. Hace 2 años solo marcaba los delanteros. El año pasado solo marcaba los extremos. Este año parece que marca los dos. Este año parece que marca goles de los delanteros, marcan goles de los extremos. Está siendo bastante interesante eso, sin ninguna duda, ¿eh? Bueno, pues sí, muy bien. Está todo muy bien. Está todo muy bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like y dejaré esto la pantalla en negro hasta 10 minutos, ¿no? Sí, seguramente. Adiós.